Peña Nieto que si nos puede enseñar cómo superar el dolor de la muerte de un hijo. Quiero decirle a Peña Nieto que ha sido el peor presidente que ha tenido este país, que no fue elegido por el pueblo. Es un usurpador impuesto por las peores televisoras de este país, como es Televisa y TV Azteca. Nos vomitamos de ver a este imbécil diciendo que él representa a México y que la mayoría de los mexicanos lo elegimos. Peña Nieto, fascista, que matas normalistas. Peña Nieto, farsante, que matas estudiantes. Peña Nieto, asesino, que matas campesinos. Ya estamos hasta la madre de mantener parásitos. Ese tipo de políticos que no hacen nada más que entregar el poder de nuestra patria a manos extranjeras, de entregar nuestro patrimonio, de violar nuestra soberanía. Ya estamos hasta la puta madre. Tú dices que ya te cansaste, cabrón. Nosotros también ya nos cansamos de mantenerte, hijo de la chingada. A ti y a la pendeja de la gaviota. El pueblo con hambre, cabrón. Y tú con un avión que ni siquiera el pinche presidente gringo tiene, culero. Y el pueblo no tiene que tragar nuestros salarios miserables. Nos estás quitando los derechos más elementales al querer callar nuestras protestas y callar nuestra voz. No tenemos miedo. Vamos a morir de pie con dignidad porque ya estamos hartos de que en este país se diga que tenemos democracia y que tenemos libertad cuando todo eso es falsedad. Están mandando a matar a nuestros jóvenes estudiantes. Están mandando a matar a todos los que se dedican a luchar para defender a la patria. Matas periodistas, matas activistas. Ya estamos hartos. El pueblo quiere que te largues a la chingada. ¿Sí o no? ¡Fuera, sí! Peña! ¡Fuera, 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 Peña! ¡Ni PRI, ni PAN, ni PRD! ¡El pueblo unido rumbo al poder! ¡Ni PRI, ni PAN, ni PRD! ¡El pueblo unido rumbo al poder! Peña Nieto, Peña Nieto, ya te vi, ya te vi. Chingas a tu madre, chingas a tu madre, tú y el PRI, tú y el PRI.